David, gracias. Y durante el segundo día de audiencia de reconocimiento por parte del secretariado de las FARC, se habló de los secuestros de ciudadanos en zonas que no estaban envueltas en el conflicto. Pues varias de las víctimas que dieron sus testimonios se sintieron insatisfechas asegurando que los excombatientes no estaban siendo sinceros. Diego Espitia, cuéntenos qué más dijeron durante esta tarde en la diligencia. ¿Qué tal? Pues durante la tarde del segundo día de la audiencia de reconocimiento, las víctimas dieron sus testimonios. Esta vez fueron personas que perdieron la libertad o a sus seres queridos en zonas que no estaban dominadas por la extinta guerrilla de las FARC. Pues bien, ante esto le pidieron al antiguo secretariado del grupo armado que sea sincero y hable con la verdad para dar con el paradero de sus seres queridos. En el siguiente informe les contamos todos los detalles. Tengo rabia. Tengo remordimiento no, de impotencia al hablar con ustedes, que no es la primera vez que me entrevisto con ustedes. Estos sentimientos fueron comunes durante la segunda jornada de la audiencia de reconocimiento. Víctimas directas de secuestro que dieron sus testimonios resaltaron las dificultades por las que tuvieron que pasar luego de recuperar su libertad. El daño no es el secuestro, el daño es regresar e encontrarse sin nada más que hacer, sin ninguna posibilidad de reconstruir. Y repito, si no hubiera sido por el hecho que conozco el español y el italiano y que me ha permitido sobrevivir, esta es la palabra, sobrevivir esperando de morir. Con impotencia y dolor, un hombre que perdió a sus padres en manos de la guerrilla de las FARC reconoció no tener la capacidad para perdonar a los líderes de la extinta guerrilla. Veo que nos siguen tomando el pelo, veo que se siguen no sé exactamente la palabra, pero realmente no me siento justificado o no me siento en la posición de decirles sí, los perdono, como simplemente hay que hacerlo. Las víctimas fueron enfáticas en la necesidad de transparencia, por lo cual le pidieron a la JEP que fortalezca las medidas para que el secretariado de las FARC exponga la verdad sobre el secuestro selectivo durante el conflicto armado. Uno de los comparecientes resaltó la labor de las familias que perdieron a sus seres queridos y que enfocaron sus vidas a dar con la verdad y el paradero de sus familiares. La vida de cada uno cambió para siempre, por la pérdida de sus padres y abuelos. Después del mismo momento de su secuestro, después iniciaron una lucha, primero por liberarlos, después por saber qué había pasado con ellos y por recuperar sus cuerpos. La búsqueda se convirtió en el centro de sus vidas. En ella han invertido tiempo, emociones y recursos. Una de las magistradas de la sala de reconocimiento de la JEP resaltó la importancia de que las víctimas dieran sus testimonios en esta audiencia, diciendo que ese es el camino para alcanzar la justicia que necesita y por la que está trabajando la Jurisdicción Especial para la Paz. Efectivamente, son varias cosas a las cuales usted se ha referido, no solamente a la experiencia que tuvo sobre con el secuestro, sino de otras experiencias respecto a la justicia en Colombia, y la frase que usted nos ha dicho, sin justicia no podemos pensar en paz, es realmente lo que nos tiene como Jurisdicción Especial para la Paz en este momento. Esta diligencia finaliza este jueves 23 de junio. Pero desde ya las víctimas le están pidiendo a la Jurisdicción Especial para la Paz que habilite nuevos espacios para hablar con el resto de comparecientes y que hacen parte del macrocaso 01 y que también participaron en los hechos de secuestro y privaciones de la libertad en el marco del conflicto armado. Por el momento esa es toda la información que tenemos desde la Biblioteca Virgilio Barco. Diego Espitia, Cable Noticias.